Bueno, vamos con un poco de música, porque con tan solo 16 años conquistó el corazón de miles de personas que siguieron su paso por un concurso de televisión. Su victoria la convirtió en todo un referente para el género de la copla y su voz ha hecho emocionarse hasta el mismísimo Jesulín de Ubrique. ¿Sabéis quién nos visita hoy? Laura Gallego. ¡Bravo! Vaya voz tiene. ¡Ay! Laura, ¿cómo estás? ¡Qué guapa! ¡Qué color! ¡Qué alegría! Estamos deseando escucharte. ¿Os conocíais? ¡Qué alegría, de veras! ¿Cómo hemos estado, por favor? ¿Conocíais a Agata? Pues creo que ya conocía a toda la mesa. Bueno, tiene una zona de preferencia, pero... Tiene una voz tan maravillosa esta mujer, de verdad. Y cada año... Ah, pues que se ponga el micrófono. Me gusta por mucho cantar. Es que se te nota, pero no solo cantar, interpretar. Es que a mí me recuerda a la más grande. Ojalá. Y no soy la única que lo dice. Nos conocemos de Sevilla. Claro. Es que nos movemos muy bien. ¿Qué nos vas a interpretar en pues esta Pues ahora voy a hacer el Que sabe nadie, que me parece que es una canción muy apropiada. Le hemos hecho una versión muy bonita a este clásico de toda la vida de Manuel Alejandro, de Rafael. Y voy a haceros un trocito a ver qué tal, porque esta canción siempre pega. ¿Verdad? Ay, sí, por favor. Ven aquí a la mesa, ¿verdad? Que se venga a la mesa con nosotros y que nos cante algo. Es que si la he hecho corto, siéntate aquí en mi sitio, que yo estoy... ¿Eh? ¿No? Pero que yo estoy bien de pie. Yo estoy ¿A dónde te vas tú? A casa, Navidad. Ah, pero ya te quieres ir. Está esperando tu novio. Bueno, espera que cante. Ah, venga, vale, pues entonces hacemos Le dejo yo mi sitio. Hacemos un descanso y a la vuelta nos vas a cantar por ella. Ah, que vamos a por la jurado. Por la jurado, pues claro. Laura Gallego, venga. Espérate a que cante. Ya se canta si la Hemos disfrutado de su música antes de la publicidad. Por favor, un poco de silencio. Y vamos con esa canción de Rocío Jurado, que ella lo interpreta. Se la vamos a dedicar a Manuela, a tu madre, que es fan del programa y sobre todo... Manuela, ven aquí con nosotros. Ven. Ven, que es noche buena, mujer. ¿Cómo estás? Hombre, que la madre esté aquí. Ven todo el sarao, ¿eh, Manuela? Por favor. ¿Cómo está tu niña? Mi niña estupenda. Y la madre muerta de vergüenza. Sí. Pues mira, te vas a sentar aquí y vas a ver a tu hija. Mora. En primera fila. ¡Hala, ya estamos todos! Ahora sí que se puede arrancar. ¿Eh? Madre, ¿cómo ves tú que yo canté un trocito de Se nos rompió el amor, por ejemplo? ¿Está bien? Qué bonito. Esto les va a gustar a ellos, ¿no? Está bien, ¿no? Vamos allá. A ver. Me alimenté de ti por mucho tiempo, nos devoramos vivos como fieras y jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega aunque tú no lo quieras. Y una mañana gris al abrazar frío y muy seco y cerramos nuestros ojos y pensamos ¡Ole! Se nos rompió el amor de tanto y tanto salón. Y con tu madre, la madre ya que sale en la tele y que escucha a su hija así sentada en una mesa de Navidad. Madre, que se sienta le echar al otro lado ahora mismo. Privilegio, vamos, está aquí. Privilegio, que paséis felices fiestas. Muchas gracias, igualmente. Gracias a las dos. Gracias, feliz Navidad a todos. Gracias. Gracias, Manuela. Ahora, después de esto... Perdona, pues yo canto. A ver quién canta. Después de esto, a ver quién canta. No, salvo lo tengo.